Muchas personas que se estarán preguntando, ¿esto es cambio climático y ahora qué hago yo? Yo suelo decirlo muchas veces, la ciudadanía tenemos una herramienta poderosa, votar. Votar bien. En menos de 24 horas habrá un nuevo presidente o presidenta en Estados Unidos. Si gana el negacionismo, que quede claro, será una burla para las víctimas de Valencia, de Cuenca, de Cádiz. Pues ahí lo tenemos, amigos. Esto ya es una enfermedad mental. O sea, esto, o este hombre es un ignorante de la vida o es que tiene un problema psicológico muy grande. O sea, ¿qué tiene que ver Donald Trump con que tengamos un presidente de gobierno que ni limpia los ríos, que destruye las presas, que no informa a los ciudadanos de que hay una alerta por lluvias extremas, de que oculta información, de que desaparecen las páginas web, de que luego no va a ayudar, no declara el estado de alarma? ¿Qué tendrá que ver? Ya saben ustedes el refrán. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Buenas noches. No te pregunto quién es este descerebrado, porque no es un descerebrado. Es un vendido, miserable, canalla, que no hay por dónde cogerlo. Y, chavalín, espérate, porque esto solo acaba de empezar. Bueno, no ha empezado siquiera, no empezará hasta el veintitantos de enero. Y luego, el siguiente presidente de Estados Unidos va a ser Elon Musk. Vais apañaos los de la Agenda 2030. Así que ya os podéis ir buscando otro trabajo. Pedazo de escoria, basura, que sois la basura del mundo. Porque esto no ocurre en China, ni ocurre en India, ni ocurre en Japón, ni ocurre en ningún otro país de los grandes del mundo. Don Roberto, bien, ¿qué le pasó a usted el otro día en la televisión? No, el otro día... Cuéntenos, cuéntenos. El otro día, esta mañana, bueno... Bueno, pues hace unas horas. He tenido una brutal discusión con un enchufado de lujo del régimen del 97, con un tal Javier Rupérez, que siempre ha vivido de la política, que habiendo sido embajador enchufado en Washington, cónsul enchufado del Medio Oeste desde Chicago con los demócratas, y vivir la mitad del tiempo en Estados Unidos, es decir, que es un personaje que conoce perfectamente los Estados Unidos, miente como un auténtico bellaco, y el tremendo enfrentamiento lo vas a comprender, Jesús Ángel, tú mejor que nadie. Y tú mejor que nadie, porque tú has defendido en esta casa, en distrito, durante cientos de programas, no en una ocasión, ni en dos, ni en tres, durante cientos de programas, puede que más de cientos de programas, lo que este miserable estaba negando. Como quiero dejar sitio para la influencia que va a tener sobre determinados países y entre ellos España, que esto no lo ha dicho todavía nadie, voy a tratar de ser muy breve porque tampoco este miserable merece más tiempo. Pero fíjate el origen de la discusión. Primero, niega que hubo un fraude electoral en el año 2000. Por eso te digo que tú mejor que nadie, mucho mejor que yo. Mira, don Roberto, ¿sabe qué? Simplemente le vamos a responder con los 15 millones de votos que ha desaparecido del Partido Demócrata. Yo creo que con eso le respondemos. Pero vamos, ¿qué va a suponer para Sánchez, para Sánchez, que Donald Trump haya ganado las elecciones? Bueno, entonces, quería decirte otras cosas más, pero bueno, es igual. Vamos a ver, ¿qué ha supuesto para Sánchez? Para Sánchez, bueno, yo creo que la desolación es total y absoluta. Porque, primero, Trump, y yo tuve ocasión de conocerlo en algún momento, Trump tiene un desprecio absoluto por este personajillo de chicha y nabo. Desgraciadamente somos
un país. En una carta que he escrito en X hoy a Elon Musk, en que le pedía una cosa muy importante, que fue el error tremendo que cometió Trump en el año 16, donde yo estuve con él, no de asesor, como decía un juntaletras que había mandado su suegro, le había mandado a Estados Unidos de corresponsal, sino de colaborador voluntario para captar el voto latino, que es muy distinto. Había cientos de personas en una situación como la mía. Bien, esto, Trump cometió un error brutal, que fue el no acabar con todos los canallas que dijo que iba a acabar. Empezando por Hillary Clinton, que Hillary Clinton era una malvada, que no había país, no hubo país que no estuviera dispuesto a bombardear, que no estuviera dispuesto a invadir, que no estuviera dispuesto a cambiar el gobierno si se lo pedía a Soros. Era una criminal. Bueno, él dijo que la iba a procesar y después cambió de opinión y dijo, uy, pobrecita, ha sufrido mucho. Y se equivocó totalmente. Hoy se lo recordaba a Elon Musk en X, en una carta abierta que le he mandado, porque Elon Musk, que ha sido el artífice de la victoria, porque es el que ha impedido total y absolutamente el que hubiera fraude, el pucherazo, aparte de dar unas ideas, alguna como la de México, que ahora os voy a contar, que vamos, que yo me parto de risa, pero que es tan obvia y tan clara que, bueno, bien, España. Primero, para este gobierno, y ellos lo saben, tan es así que hoy, precisamente en este programa que han entrevistado al malvado Marlaska, cuando le han preguntado por él, por Estados Unidos, ha dicho con todo cuidado, porque tienen orden de orar con guante blanco, de que está muy bien, que esto es lo que ha querido el pueblo de Estados Unidos. ¿Te puedes creer? ¿Se pueden creer ustedes, señoras y señores, que cuando le han preguntado lo mismo a Feijóo y a este otro individuo que tiene en Bruselas, han dicho que ellos no querían a Trump, pero que bueno, que se lo tendrán que tragar? Pues hay que ser gilipollas elevado a la enésima. Bueno, no digamos hombre, palabras ver, fuera de... Pero si tiene todo el poder, tiene el poder del Senado, va a tener el poder del Parlamento y tiene el poder del Supremo. Bueno, increíble. Bueno, para España y para los españoles, desgraciadamente. El primer problema que vamos a tener es que vamos a tener que cumplir de inmediato con los compromisos con la OTAN. Y eso cuesta 10.000 millones de euros, porque España es el país que menos contribuye en porcentaje de PIB. Y si no, nos echarán de la OTAN. Tenemos el problema de Marruecos. Trump ha dicho, yo creo que un poco en broma, porque si fueran serios sería tremendo, que el tío que no pague y tenga que echar de la OTAN, no solo es que no lo vayan a defender, es que se pondrán de parte de sus enemigos. Y esto, cara a Marruecos, es gravísimo, gravísimo, gravísimo. No sé de dónde van a sacar los 10.000 millones, porque lo de Valencia va a costar no menos de 40 o 50 mil millones, se pongan como se pongan, le van a dar 32 mil millones al año a los catalanes, etc. Bien, eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista comercial, la verdad es que no significamos nada para ellos y para Sánchez es realmente una noticia muy desgraciada, aunque él está haciendo lo mismo que Zelensky, que le han dado una carta de felicitación que es de carcajada, que se la podía haber mandado. Supongo que una carta parecida le habrá mandado a toda prisa el autócrata despiadado y malvado de la Moncloa. Roberto, vaya terminando que nos tenemos que ir a publicidad. Nos queda un minuto. Rápidamente, China, los países que afecta, aparte de España. China tiene un problema. Ha dicho que le va a poner aranceles entre el 60 y el 100%. Espero que no llegue a tanto.
pero eso es un tema, me parece, muy grave para el comercio chino y espero que lleguen a un acuerdo. Rusia es el siguiente. Con Rusia, fenomenal. Le va a levantar el embargo, van a ponerse de acuerdo con Putin. Ya Putin le ha dicho que en cuanto sea presidente, inmediatamente quiera reunirse con él. Ucrania. Ucrania va a acabar con la guerra de Ucrania. ¿Cómo va a acabar con la guerra de Ucrania? Muy sencillo. Haciendo que Zelensky devuelva a Rusia todo lo que es de Rusia. A los rusos, todo lo que es de los rusos. Que es todo lo que han ocupado hasta ahora. Es decir, Crimea, que de toda la vida de Dios ha sido ucraniana. El Donbass, que es la región más rica de Ucrania, porque es donde está toda la industria, donde están todas las minas de carbón, donde está todo el potencial económico de Ucrania, está en el Donbass, que ya lo han ocupado, es decir, todas las zonas ocupadas, más Odessa, que no lo han ocupado. Odessa, de toda la vida de Dios, ha sido rusa. La creó un almirante español, no recuerdo ahora mismo su nombre. Ya, don Roberto, de toda la vida de Dios hasta que en el año 91 Ucrania se independiza de la Unión Soviética. O sea, de acuerdo, bueno. Pues, o sea, seamos claros. Son rusos. A ver, la gente que hay en Odessa son rusos. Bueno, básicamente, lo que usted quiere decir, que el acuerdo para acabar con la guerra es que la parte rusa, digamos, ruso parlante, pase a Rusia y que haya dos ucranianos, ¿no? Es que lo ha dicho Trump, yo le he seguido mucho. Es que lo ha dicho Trump. Le tiene que devolver todo lo que es ruso. Don Roberto, le tengo que cortar porque me tengo que ir a publicidad. No, déjeme hablar de México, nada más, deme un minuto. Muy rápido, pero nada, 10 segundos. Es buenísimo, lo de México es buenísimo. Tan bueno que tiene... Pero rápido. Sí, ha dicho a esta miserable comunista... que es la presidenta de México, mire usted, señora, en cuanto sea presidente, o termina usted con el flujo de personas y de drogas a través de México hacia los Estados Unidos, o le pongo de inmediato un arancel del 25%. Un arancel del 25% es la ruina total de México, económica, quiero decir. Así que no me digas que no es una idea brillante, digna de un genio como Elon Musk, que yo creo que esto ha sido idea de Elon Musk, porque lo que está quería... usted enamorado de Elon Musk, don Roberto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, don Roberto, cuídese mucho.